prevenir cualquier situación, primero Dios no pasa en el camino, pero tratando de llegar con antelación al juego y poder descansar de la mejor manera y no tener pretexto para hacer un buen juego el día sábado. Sí, hay que cumplir, y aparte creo yo que nos cae bien, ya son 2 semanas sin jugar, creo que veníamos en un buen momento, 3 partidos sin perder, sumando, el equipo había encontrado, pues ya creo yo, un ritmo de juego. Y también no lo queremos perder, esperamos no haberlo perdido. Yo siento que no, se trabajó muy bien estas semanas. Y mantenernos, sobre todo en este cierre, creo que va a ser importante ya no parar de aquí al final. No tenemos a Kenner Gutiérrez, tuvo ahí un problema de una pequeña ruptura fibrilar, no está. El caso de Snyder, que viene en proceso de recuperación todavía. Y de ahí recuperamos a Jorge Vargas ya, que entra en convocatoria, y ya están con nosotros la gente de selección también. Pues yo creo que vamos bien, vamos con la gente que tiene que estar y que ha trabajado bien estas semanas, que ha venido ya en una base de trabajo, y como lo digo, tomando ritmo y sabiendo también que por el mal inicio que tuvimos ya el margen de error es mínimo y ya no podemos cometer errores. Bueno, hasta el momento, si todo sigue así, nosotros jugamos con Guastatoya, eso nos alivia en una fecha que podía haberse jugado miércoles. Las jornadas están domingo a domingo, encontramos las dos fechas FIFA, las dos fechas FIFA para ajustar el partido, corriendo el riesgo de que se nos convoque 2 o 3 jugadores que se ha venido dando, pero creo que soy de la idea de siempre tener participación, aún así tengamos seleccionados, y hemos jugado sin seleccionados, es más, y entonces creo que nos quedamos con eso, ojalá se pueda mantener eso de seguir jugando domingo a domingo, que es lo que está programado por ahora. Como son semanas largas y acostumbramos, si se juega el sábado, dar el domingo libre y entrenar el lunes, trabajar toda la semana, jugar el fin de semana y tener un día ahí de recuperación, que lo estamos dando, así hemos trabajado la semana y así está planificado darlo también. El partido es a las 2 de la tarde y jugar y regresar lunes al trabajo. Sí, Municipal es un equipo que ha venido haciendo las cosas bien en las últimas jornadas, ha venido jugando bien, para mí es un equipo, si no el mejor, que mejor está jugando, en mi percepción. Bueno, se verá un partido difícil, pero yo creo que nosotros hemos recuperado mucho en este cierre de torneo también, de esas buenas sensaciones que hemos tenido el torneo pasado con gente un poquito más madura. El objetivo de nosotros es no solo este partido, sino en todos los que restan, tratar de sumar de visita y de local, cerrar bien y meternos en la fase de clasificación, donde siento yo, con el equipo que tengo, con la madurez que tienen los jugadores, pues somos un rival a tomar en cuenta. El trabajo que nos une con el profe Jurado, una muy buena amistad también, y con Hernán, que lo hemos enfrentado acá en Costa Rica, nos hemos cruzado muchas veces, y también pues, un técnico que yo le guardo mucho respeto. Bueno, fue lindo, no solo el partido por Israel, yo creo que un histórico del club. Yo admiro mucho eso de Shela, el poder reconocer a sus históricos, a la gente que ha sido importante en el equipo. Yo creo que eso lo deberían imitar mucho los equipos. Hay personas que dan mucho por los equipos y yo creo que una forma de reconocerles ese amor, ese cariño, esa entrega y ese trabajo a los clubes, es esta forma de homenaje cuando se van a retirar. Soy muy respetuoso de los jugadores que marcan una historia en un club, soy muy respetuoso de las antiguas generaciones, se lo decía a los muchachos que tuve la oportunidad de con muchos convivir en el almuerzo, mi admiración para ellos, uno los admiró de niños, de joven, entonces yo soy muy respetuoso de esa gente. Sí, lamentablemente, pero bueno, toca, no es pretexto, yo siento que tenemos pues la calendarización hasta el momento bien, esperamos cumplirla y, como lo dije, cerrar bien, porque sigo confiando en este equipo que puede optar por pelear el bicampeonato. Bueno, gracias.